Esto está abierto. El micro está abierto. Hostia puta, no estaba muteado. Pensar que estaba muteado. Y yo por ahí insultando a gente. Buenos días a todos. No sé por qué no estaba muteado antes. O sea, no sé si he dicho algo o he insultado a alguien. Pero en el caso en el que lo haya hecho, lo siento, mil disculpas. Nada, en realidad no he dicho nada, creo. Estas son mis primeras palabras del día. Tengo la boca un poco hurtada, los labios. Y me estoy poniendo cremita. Buenos días a todos. He dormido 9 horas. Ayer me fui a dormir a las 10 de la noche. No entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué una persona llega a dormirse a las 10 de la noche y sería tan tranquilo. Pero yo ayer me quedé muy tranquilo, he de decirlo. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. Hemos vuelto. Ayer fue un día muy guay. Ya os lo iré contando a medida que avanza el streaming. Y buenos días a todos, espero estéis fenomenal, espero estéis a gusto. Y voy a subir porque me acaban de dar lo que me tenían que dar. Para meter Astralopithecus. Y aquí hay un mosquito. Tengo más de 15 picaduras en las piernas. Estoy hasta la polla de los mosquitos, hermanos. No sé si de dónde seáis vosotros. En vuestra zona hay mosquitos, pero yo vivo... Bueno, no voy a dar datos de dónde vivo, pero vivo en un sitio donde hay mosquitos. Muchos, Silver, muchos, muchos. ¿Y qué pasa? Buenos días, Dráctero. Buenos días, Dráctero. Estás cambiado de color, ¿no? Pues es Tartel, buenos días Faca, buenos días Shelly, buenos días Cooler, buenos días Dark, buenos días Don Cyril, buenos días Carmen Sida, buenos días Siri, ¿cómo estás, hermano? Scram, buenos días Jueguito de Monos, guapísimo. ¿Qué pasa, Chadu? ¿Tan prontito por aquí hoy? ¿Qué pasa, cómo estás? Buenos días a... Aquí está por ti, Coloso, buenos días a Ring, a Delta, a Who Isaac. Yo me voy a dormir ahora viendo el chat y bueno, con mi gato ha hecho bola ronroneando, hostia, qué maravilla entonces, ¿no? Qué maravilla eso, tiene una sensación increíble. Bueno, si ves el momento que te había salido de Dragon Ball Conferencia, es el mejor momento de plata. Expected. Puede ser que sea el mejor momento de plata. Y mosquitos, far y mosquitos, tío. Desde que está el loro de mi colega en casa siempre hay moscas. What the fuck? ¿No se las come? Lo he cambiado. Estaba esperando, Iguanita, ¿qué pasa? Franco Monta, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días, Mati. Buenos días, Silver. En la casa de Atrabundas también hay mosquitos. ¿Por qué? No entiendo la referencia. Porque... A ver, aquí es normal, ¿no? Que haya mosquitos, porque es un iguana y me los como. Pero me llaman una puta. Al final acaba siendo lo contrario, ¿no? Ellos me comen a mí. Las moscas van a dulce y a otra cosa. Por su stream. Las moscas van a dulce y a otra cosa, es cierto. Espero que no vayan a la otra cosa. Oye, esa espátula me gusta, ¿no? Se me acabaron los sueños, chat. Joder, me han quitado todo lo interesante. Voy a pillar 3 de oro aquí. O me pillo Lilia. No voy a pillar. Esto es bueno, ¿no? Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Vale, hace falta subir de nivel. Hace falta, imagino que no hace falta, ¿no? Aquí gano, aquí gano. Uf. Y gano. ¿Está a ver forzándose un Yone? Ah, no. Simplemente está forzando la Lusing. Horario anti-Latam. Saludos desde Chile. Saludos desde España, hermano. La verdad es que mi horario no es nada Latam friendly. Aún así, hay bastante gente de Latam Prime B. Hay bastante gente de Latam Prime B. A pesar de no ser nada en Latam friendly. ¿Cómo estás, Carmencita? ¿Qué tal todo? No te he dicho nada. ¿Cómo te has despertado? Antilatam, ahora estoy trabajando y mirándote desde Argentina. Oye, ¿la música no está muy alta? Sí, cabrones, avisadme de eso. Avisadme que la música está tremendamente alta, cabrones. Está muy alta la música, ¿no? Así mejor, no me jodáis. Así mil veces mejor. Así mil veces mejor. Quiero separarlos por esta raíz, por esta arma, no me va a ganar nunca. Pero bueno, por si acaso. No me sé estrenar, qué pena. Este tío es un rubio que podría llegar a ganarme. Justamente me lo enfrento yo a él. Y la siguiente. Esta cira me gustaría, ¿no? Como siguiente ficha. Podría ser buena. La muestra da más igual un par de maduras al aire y la echas, los feos son los mosquitos. Las muestras a mí me las sudan por completo, hermanos. O sea, a mí lo que me jode es que me dejen una picadura, tío. Una muestra, pues le tiras insecticida y se muere, tío, y ya está, ¿sabes? Este tío, un mosquito, te pica y después lo matas. Es la putada, tíos. Te pica y después lo matas. Esa es la putada. ¿Qué pasa, Cardani? Buenos días. Buenos días, Zuni. Buenos días, Akbar. ¿Cómo están mis chavalitos hoy? ¿Cómo están mis chavalitos hoy? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? ¿Cómo fue ayer? Yo ayer me fui prontito, lo sé. Os abandoné pronto, lo sé. Disculpas. Disculpas por mi parte. Rabadón. Joder. Considero que esto es mejor. Considero esto bastante mejor. 5 maguetes, ¿no? What the fuck? 5 maguetes aquí es bastante bomba. Enfréntame a David, porfa. Aquí ganamos siempre. Y vendemos esto. Y los peores son los que cuando estás a punto de dormirte y escuchas el sonidito, bazochazo de una. ¿Por qué me saltas de nuevo, Naru? ¿Qué me has dicho? Voy a leerte. Hombre, Naru, buenos días, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te despertaste? Arura María, ya llevas 500 mensajes en mi chat. 500 mensajes. ¿Qué rachita llevas? Bueno, buena rachita, ¿no? Buena rachita de ir con astrales, maguetes. Bien, tío, me gusta. Aquí vamos a pillar Celestial Blessing, que es increíblemente bueno. Y yo me voy a subir. Y voy a pillar esto.
Metido, si gano, he metido un 20 de oro. Y creo que esto es, sinceramente, no sé si es hacer Spark. Tal vez es hacer Spark, sí. Por encima del Rabadón para buscar ahora una pequeña tiro, un arcángel. Estoy escuchando un mosquito, tío, os lo prometo. Esto ya no es una locura mía. Yo siempre que puedo inicio con astrales. El otro día subimos, Brothers. Subimos cuáles eran las mejores transiciones y las mejores salidas. Las subimos ayer o antes de ayer, no sé si. Ayer no, antes de ayer. Por lo tanto, si queréis saber cuáles son las mejores salidas actualmente, ya sabéis cómo lo podéis saber en TikTok, hermanos, en TikTok. No lo subí a Instagram ayer porque me fui a dormir a las 10 y se me pasó. O sea, es que se me pasó. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo puto vamos? ¿Cómo puto vamos, chavales? Tengo que cargar el ratón, tío, mientras juego porque no tengo el cable. Es un poco putada. Es un poquito putada, tío. No puedo cargar el. Joder. Me gustaría una Lux. Tremenda winning de 7. Fijaos, más la winning es la economía. Tengo 30 de oro en la fase 3-3. A level 7. Es como. Estoy un nivel por encima de lo normal. Puede ser que sea una partida de level 9. Si me dan Lux 2 natural. Alguna cura de bueno para el siguiente. O una Soraka o un bardo. Esto es bueno. Alergia. Como vas con la pequeña del cabello, pues soy mucho mejor, tío. Soy mucho mejor. Hoy me he levantado de. Me he levantado mejor del cabello. La putada, tío. Tener mal el cuero cabelludo es muy desagradable, tíos. Pero hoy mucho mejor, tíos. Ayer fue un día súper guay. Fui a grabar el streaming, me fui a casa de unos colegas que hacía bastante tiempo que no veía por el tema de la ansiedad y todo esto. Me alegré un montón de verles. Hice un arrocito con boletus, costillas, que está buenísimo. Y después me fui al psicólogo, después quedé con una peque para ir a ver una exposición. Ayer fue un día completísimo. Pero completísimo. Y después pues me volví porque estaba reventado. Me volví, cené y. Un segundo. Cené y llegué allí a dormir. Y es la peli de mi novia. Vale. Esto es un arcángel siempre. Y diría que es en Lux. Me gustaría mucho una Lux 2. A partir de ahora sí te puedo perder alguna. ¿Qué vas a hacer? Buenos días. Yo. Lilia me parece muy buena, a mí también. Me parece muy, muy buena ficha. Sin lugar a duda. Yo pensaba que si no y tú eran novios también. No hace falta tener una relación cerrada, hermanos. Voy a tener una relación abierta. Hombre, no creo, ¿no? Hostia, vaya palizón la metió Talilla. ¿Cómo van los games mañaneros? Pues estás ante el primer game, hermano. Estás viendo ahora mismo el puto primer game. Y el poliamor viva. Además, guay, me alegro mucho de que vayas mejor. Sí, últimamente estoy súper bien. Ayer me hizo una transición perfecta de Rince Wilson, Karma, más Shimmers y tal, con dos espadas Dragon Mother y me van una seda china. A mí me siento es Dragon Mother, ¿qué me dices? Sí, realmente le pregunté bastante la seda china a Oshin. Dragon Mother es la realidad. ¿Qué pasa, Gerald? Buenos días. ¿Tú qué tal estás? Lo importante es cómo estás tu hermano. ¿Tú estás bien o no estás bien? Idas es Godmother. Son problemas.
Joder. Este tío me gana. La ulti de Ciri es muy buena. Si llega a tiempo. No ha llegado. Sigue estando rotísimo. ¿Overtime aquí detrás? No. Sigue estando rotísimo, tío. Si hubiese acertado el posicionamiento, hubiese ganado la ronda. Buenos días, Guti. Porque rindo mañana, eres una estrella de MT. ¿Qué significa rendir? Soy yo, Oshin tarda mucho en la animación de este arte, como que se retrasa mucho, no sé. A ver, Oshin es lento. Podemos decir que Oshin es un personaje que es lento, sí. Eso es cierto. Ahí te voy a dar la razón, es un personaje que es lento. No sé si es overcommit este estático teniendo un spark, pero bueno. Me quiero ir al. Al 9. De 74 de duración, voy a meterse a Juani. Si me anuncio las 2 me voy muy tranquilo. Tiene examen. Examen de la uni, pues hermano. Tuve tranquilo, tío. Los exámenes se tienen que hacer tranquilos. Tú, si estás tranquilo y estás bien y estás seguro, tío, te sale mil veces mejor, te lo digo. Pero mil. Es fundamental, tío, estar tranquilo. Y si no estás tranquilo, tal vez es porque no has estudiado lo suficiente. La realidad. O porque influye demasiado en ti, ¿no? También es otra posibilidad. Si tú le das un valor demasiado alto a ese examen. A lo mejor sí que te puedes poner nervioso. Pero entonces lo que tienes que hacer es quitarle valor o visualizar, ¿no? Visualizar el, hostia, pues mira, mañana voy a estar en este examen, no me tengo que poner nervioso, va a pasar esto, imagínate que no te sabes esta pregunta, o imagínate lo otro, ¿sabes? Binary es bastante bueno, pero después si voy a jugar cuatro dragones. Voy a ir a Windfall y me voy al 9 directamente, creo. Voy a ir al 9 directamente, me voy a hacer una compo de dragón estoche y ya está. No hay mucho más. Pero ahora yo voy sin aumento, eso está claro. Así veo que mato bastante. ¿Ulti ahí? Nice. Buenas derrotas. Esto no va a querer, esto tampoco lo va a querer. 89 de. Si tenemos una barbaridad de economía, no tiene sentido, tío. La economía que tenemos, si es verdad que tenemos Windfall, ¿no? Pero esta economía, tío, no es normal. No es normal la economía que tenemos, tío. Y ya subo 3 first game, no creo. Bueno, yo me voy yendo a terminar al bus, un besazo a todos. Guapos, guapas. La mensita que vais súper bien el día. ¿Vas a rolear con 100 de oro o no? ¿Qué legendaria 3 te gustaría? Ayer pillamos. Uf, este tío me pega una buena hostia.
Este tío me mete una hostia demasiado fuerte. Ah, no. Aaron sí, entra en mi Vladimir ahí en Barlane. Tírate otra. A lo mejor hasta ganamos. Ganamos, sí. Nice. Wow, ganar Iron Windfall es. Uf. Uf, es tremendo, tío. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Buenos días, Woody Grancho. Esto es tremendo. Ganar aquí. Pusemos AP de lágrima. Buenos días, Novar, ¿cómo estás? Estamos bien. Si nos dan ese bardo sería God. Os lo prometo. Sería increíble. Hacer como si voy a por. Joder. Ese bardo era top 1. Me he jodido. Tengo 37 de economía. Voy a rolear 2, vale. Ha vuelto bardo. Si este bardo lo que me hace es aumentar el porcentaje de legendarias. Entonces los roleos son mucho mejor. O sea, son mucho mejores. Pero muchísimo mejores. Qué bueno. Qué bueno. Hemos matado al dragón. Hemos matado. A ver, ¿qué matamos más? Ahí detrás, ¿matamos algo más? No, pero de milagro. Qué más haya, tío. Vale, estamos bien, chavales. Estamos bien, estamos bien. Será por San Juan y no era mejor. 130 de vida, yo lo valoro mucho. ¿Ahora son cuánto? Son 143 de vida. Los valoro mucho yo, tío. Los valoro mucho. Hostia. Tío, Best Friend se está intentando ir al 9. Bueno, se está yendo al 9. No sé, no está intentando. Se está yendo. Además, le han dado un bardo rija de roller. Atlas, el bardo de. ¡Ah, qué pena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena la Cira! ¿Habéis visto ese perdit? ¡Guau, qué bonito! El 2023 era, tampoco era mala, ¿no? Tampoco era mala. Por supuesto. Ahí te voy a decir yo que tampoco era mala. Esto me gusta más. No sé si quiero rolear ya, tío. Y cambiar la mesa. No hay idas, tío. Puto Rengar, tío.
Puto Rengar, tío, qué asco. Joder. Vale, pero estamos mejor, ¿no? Yo ahorita voy sin puridas. Puede ser. Tengo una Oshin 2, hermano. ¿Cómo vais a quitar una Oshin 2? Yo era muy bien, ¿no? No muy bien, ¿no? Stun de Shyvana es importante, la verdad, pero... Este es el de la Diana. Joder, tendría que haberlo tirado a la Barlane. No tengo, me falta Frontlane, obviamente no, ya lo estáis viendo. Me falta mucha... Pero mucha... Online. Pero aquí gano, eh. Me falta mucha, pero que mucha frontline, hermanos. Uf, una barbaridad. Esta gárgola sería God. Pero God. Es que me falta muchísima frontline. Déjamela. Vale, nice. Esto me da un pelitín más de front. Incluido además, eh. Nuestra Barley intentía más que la frontline. Tal y tortilla. Buenos días, doctor Tais, ¿qué tal? ¿Cómo todo? A ver, tengo 52 de vida. O sea, puedo estar chilling, no puedo chilear aquí perfectamente. Este pio Shyvana 2, y ahora voy a pillar ya subo 2 también. Oh. Shaba. Shabarupata. Vale, cabrón. Este tío no creo que me gane, ¿no? Bueno, a lo mejor es la, bueno, la copia no creo que me gane. El real no sé. El real tal vez sí. Dependiendo de ambos Oshins, ¿no? Wow, mucho oro, du. Muchísimo oro. El Goldmancer. Son 8 de oro me acaba de dar, ¿no? El Goldmancer. Eso es una barbaridad. Ya estamos en el top 5. Perfecto. Bueno, haría una Sorara por Yasuo. Sí, no estaría mal. No estaría mal la Sorara. Vale, nos enfrentamos a este tío que yo creo que debería ganarle. Levanto Serafín. Diré que le voy a levantarle a Serafín. Levanto Serafín y... Que se deje de tonterías. Era Serafín. Ya están muertos todos.
Me gustea demasiado rápido. Me gustean demasiado rápido. Uf, qué mal ítem. RFC está tirarí. RFC está tirarí. A ver, puedo rolear. La pregunta es si van a por Ida, sí o no. O tal vez incluso si van a por Bardo y Yasuo, ¿eh? Los 5 dragones. 40 de vida, es una mierda. Ahora mismo lo que están haciendo esos dos no es nada. Levantó Shyvana, tío. Le puto levantó Shyvana. La ulti de Bardo es buena también. Sí, creo que sí te sigo. Mata todo. Dios. Vaya hostia. Vaya puta hostia. ¿Dónde está la tierra, tío? No tengo oro para una sin tres, ¿no? Sinceramente voy a poner esto aquí. Hostia, rima la ulti. No mató a nadie, tío. Por si no da el 3. Este se muere. Queda 2 de vida. Era en la esquina, tío, soy gilipollas. Oshin 3 youtuber. Oshin 3 youtuber. Oshin 3 youtuber. Oshin 3 youtuber, chavales. ¿Sí o no, chavales? Oshin 3 YouTube. Oshin 3 YouTuber. Hermanos, buenos días, Orcarne. Buenos días a todos. Oshin 3 YouTuber, ¿sí o no? ¿Cómo la pillan dos? ¿Cómo la pillan dos? Tengo 6.
Esto es increíble, me mata a todos, ¿eh? Ulti ahí. No. Tío, por mí es sin rastre antes que el suyo, tío. Eso es algo que no entiendo. Me mata. Me mata de milagro. Él me gana. Vamos a hacer aguantar una ronda más. Y si se juntaran todos. Lo hemos conseguido. Sin youtuber. Sin youtuber.